Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel avanzado. Este día damos por finalizado lo que corresponde a sección 3 o nuestra tercera semana, ya lo que es dentro de nuestra aula virtual. Quiero compartirles acá para poder invitar a los que todavía no han finalizado sección 3 que lo puedan hacer. Revisando hace un momento sus estadísticas, veo que solamente una persona ha finalizado con sección 3. Espero que cada uno de ustedes se pueda ir poniendo al día. Veo que algunos ya comenzaron su progreso, por lo menos en sección 2 tienen un 25%, pero recordarles que ya la próxima semana, el día jueves, estamos finalizando con lo que es el curso. Si ustedes desean que al final obtener el 80% de asistencia y el 80% dentro de lo que es el aula virtual como mínimo, con esas dos opciones, ustedes se les va a entregar lo que sería el diploma. Entonces, pedirles desde ya que se puedan poner ya al día con cada una de las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Ya el día de mañana comenzamos nuestra última sección, donde vamos a estar finalizando la próxima semana, el día jueves. Pedirles desde ya que la próxima semana no falten, va a estar bastante interesante. Bueno, desde mañana ya la parte de lo que son formularios de usuarios que vamos a estar viendo de diferentes formas. Sé que es un tema bastante amplio, pero voy a tratar con la información que tengo de poder explicarles y que vaya quedando claro los pasos que debemos de seguir cuando queremos crear formularios ya dentro de Excel sobre base, en este caso, de datos de Visual Basic. Además de eso, ya para la próxima semana tenemos nuestro examen final, que siempre tiene una ponderación del 40% que ustedes pueden trabajar. Tenemos el fin de semana, en donde ustedes tienen 2 días adicionales para poderse poner al día con las actividades. Y así el día jueves que estemos finalizando, igualmente ustedes puedan finalizar con todas las actividades y solamente estar esperando lo que sería nuestra sesión en la noche. También el día jueves de la próxima semana, ya vamos, además de la finalización, recordarles que todos deben de ingresar, ya que debemos de realizar la encuesta que nos piden Sanford. Entonces, programen, no tener ningún contratiempo, y si lo hay, pues recordarles que dentro del grupo de WhatsApp ustedes pues pueden colocarlo. Pero espero que los 12, 13 participantes que se han estado conectando, pues lo sigan haciendo para así poder obtener el porcentaje que se necesita al final. Vamos a seguir trabajando siempre con la parte de poderles explicar la forma de poder trabajar macros. Hoy les traigo, y espero que el tiempo nos alcance, tengo 3 ejercicios diferentes en los cuales podemos trabajar lo que son acciones de macro dentro de Excel. También decirles que tenemos nuestro foro de discusión, el último de sección número 3. La pregunta de este día dice: ¿cómo se llama la pestaña que habilitamos para crear y ver, en este caso, una macro? Ya el día de ayer estuvimos hablando de esa pestaña, la forma igualmente de cómo poderla habilitar. Entonces, espero cada una de las respuestas, igualmente para los foros que están de días anteriores, el 12, 13, 14, para que puedan igualmente participar. Nuevamente, comparto mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Pedirles el favor que puedan activar su micrófono, contestarme por el chat o, en este caso, levantar su mano virtual. Alba Margarita Torres. Presente. Gracias. Brenda Estefany Escobar. Presente. Gracias. Carlos Osvaldo Paz. Eduardo, perdón, César Gustavo Cortés. Eduardo José Pimentel. Elías Alberto Guevara.
Perdón. Presente. Gracias. Hazel Elizabeth Zúñiga. Presente. Gracias. Iliana Alejandrina Martínez. Presente. Gracias. Catherine Paola Batres. Presente. Gracias. Kevin Alexander Chicas. Presente. Gracias. Neri Rosibel Ramírez. Néstor Edgardo Herrarte. Carlos, gracias Carlos, ahorita coloco su asistencia. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Sonia del Carmen Ordóñez. Presente. Gracias. Verónica Elizabeth Rivera. Wilber Alexander Aguillón. Presente. Gracias. También recordarles que ahora es el último día para que puedan entregar la actividad que les había dejado desde la semana pasada, o creo que esta semana, pero este es el último día para que puedan entregarlo porque paso ya a poder descargar y poderles enviar cualquier sugerencia que tenga. No se preocupen si algún ejercicio no pudieron realizarlo. En la retroalimentación que yo les envíe nuevamente de contestación, voy a tratar de podérselos explicar ahí para que ustedes igualmente lo puedan hacer. Creo que espero que haya quedado claro un poco de lo que quería para el último ejercicio. Creo que alguien de ustedes, Elías, creo que era el que había consultado en lo que es el grupo de WhatsApp. Si no, con gusto, yo puedo, me puede enviar un mensaje y yo con gusto pues le explico paso a paso cómo poderlo en este caso crear con un pequeño así tutorial. Muy bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios y al final recordarles, participen, por favor, participen en el foro. Es importante y me interesa poder saber sus respuestas sobre cada una de las preguntas que les hago en lo que es el aula virtual y eso igualmente les ayuda a la participación y el porcentaje que ustedes van ganando dentro de él. Como objetivo general de sesión, resolver problemas o escenarios haciendo uso de macros, identificando la forma que mejor dé respuesta en este caso al problema. Vamos a iniciar acá rápidamente con una parte de la teoría que me hacía falta el día de ayer. Igualmente he colocado acá otra forma de poder expresar qué es una macro en Excel. Dice acá que una macro es una acción o serie de acciones que se pueden ejecutar todas las veces que quieran, ya que las instrucciones quedan guardadas dentro de un libro de Excel para ser ocupadas cuando se necesiten. Dice que con macro en Excel puedes crear y modificar funciones, formularios, que es lo que vamos a empezar a ver desde el día de mañana, tablas, aplicaciones complejas, etc. Es como cualquier función de Excel, pero que puedes programar para que haga lo que tú quieras. Hoy vamos a tener tres alternativas de todos los temas que ustedes han visto hasta el momento, desde si ustedes están desde Excel básico, lo que han visto en Excel intermedio. Vamos a tomar un poco de todo ello y vamos a crear ahora una macro. Sé que por el tiempo no puedo realizar toda la estructura de todo el cambio, pero se me hace más fácil poderles explicar qué hice para que ustedes, para que puedan solamente ver la macro que voy a ir creando. Entonces, vamos a tener tres escenarios diferentes, uno que casi coincide para que también ustedes puedan ver otra alternativa que podemos tener y que también se puede trabajar de diferente forma, trabajar más de una macro. Entonces, les traigo tres ejercicios con tres escenarios diferentes para que puedan comprender qué es lo que hacen. Viendo este día ya lo último del tema, les voy a colocar después de la clase un libro para que con
con simples ejercicios de cómo, por ejemplo, ordenar, colocar de mayor a menor, acciones que ustedes ya saben hacer, las puedan ejecutar con macro y que ustedes me puedan enviar, en este caso, el libro. Con todas las acciones que vamos a hacer ahora, va a quedar claro para el ejercicio único que les voy a poner de macro para que me los puedan enviar. ¿Cómo hacer una macro en Excel? Les mencionaba el día de ayer que tenemos dos maneras de crear una macro en Excel. Una es la grabadora de macro, que es la que más se utiliza. No nos vamos a complicar mucho, ya que para poder ver programación, que es la parte de Visual Basic, creo que nos tardaríamos la semana que nos vamos a tardar en toda la explicación que voy a dar para poder trabajar formulario. Entonces, solamente voy a tratar de poderles explicar la forma de poder visualizar, hacer modificación. Con esa pequeña modificación que voy a hacer, ustedes van a poder ver cómo también, teniendo ya una macro creada, podemos ir a cambiar el rango de celdas. La celda que teníamos ya no queremos y realizar otro cambio, o sea, pequeños cambios que podemos realizar dentro de macros que ya tenemos en este caso guardadas. Entonces, una de ellas es la grabadora de macro, que es lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Otra es Visual Basic para aplicaciones, en este caso del lenguaje de programación. Las macros, en este caso de Excel, tienen un editor de Visual Basic que permite la creación y modificación de macros a través de este lenguaje. Para todas las personas que pueden programar, se les hace bastante fácil poderlo trabajar acá, aunque en mi vida laboral tengo un experto en programación, yo diría que uno de los mejores en programar. Y una de las cosas que siempre me dice cuando estamos trabajando es, en vez de estar creando dentro de Excel, mejor trabajarlo por medio de grabadora, que se te va a hacer muy fácil. Y ya después, si no se ejecuta bien, realizamos los cambios, que va a ser más práctico y más fácil que estar llenándolo con muchas funciones o acciones que de repente nos puede llegar a confundir. Crear un guardado, crear un cambio de una hoja a otra, fácilmente lo podemos hacer con lo que sería la grabadora de macro. Y es algo que espero que ese día quede más claro la forma de poderlo trabajar. Por eso les menciono que vamos a tener tres escenarios diferentes. Si, por ejemplo, miren, ya este tipo de palabras que encontramos cuando trabajamos programación, la mayoría se encuentra en inglés. Entonces, puede suceder que un programador no desconozca que pueda hablar inglés, pero en el tiempo que va conociendo todas las ejecuciones existentes para poder trabajar dentro de programación, se va aprendiendo cuáles son esos comandos o funciones que debe de ir colocando para poder crear. Entonces, acá miren que existe en este caso el objeto que sería un workbook que representa un libro de Excel. Tenemos en este caso sheet que representa lo que es una hoja. Tenemos hoja activa, ahí les he colocado en este caso español. Tenemos el nombre. Solo lectura, tenemos en este caso guardado, tenemos lo que sería guardar y tenemos en este caso lo que sería cerrar. Cuando nosotros queremos ir al editor de Visual Basic, lo que debemos de hacer es ingresar, ya sea que usted tenga la pestaña de desarrollador o programador, recordarles que en las versiones 2013 y creo que en 2016 tenemos desarrollador. Pero si nos vamos ya a las nuevas versiones, tenemos en este caso programador. Y ya ha sucedido que en versiones de 2019 aparece diferente. Pero igualmente, cualquiera de las dos, ya saben ustedes el método de cómo ir a buscar para poder
en este caso en Rotary. Entonces, al ingresar a Visual Basic, vamos a encontrarnos con esta pantalla, que igualmente la vamos a observar ya cuando realicemos el cambio al final. Tenemos nuestra hoja de cálculo, en donde nos va a aparecer en este recuadro, que sería el libro o el nombre del libro, el código con el que Excel, al crear la grabación, nos ha reconocido un código que representa un poco lo que les acabo de mencionar anteriormente, la diapositiva, para poder llevar una estructura lógica y así obtener ese resultado que al colocar un botón y darle un clic, automáticamente ejecuta lo que nosotros queremos. Y una de las funciones, que en este caso sería en ese box, que Visual Basic, lo que hace es que nos permite mostrar un mensaje dentro de un cuadro de diálogo en espera que el usuario de Excel haga clic sobre alguno de los botones. Hay un ejercicio que se muestra en el aula virtual, dentro de la teoría, en donde se coloca hola o saludos, o algo así la palabra. Yo lo voy a cambiar y en la última macro que creemos, el guardado que voy a ejecutar dentro de una macro, vamos a colocar lo que sería que muestra un mensaje, que es lo que hace el Message Box, y que coloquemos datos guardados correctamente. Y eso les va a ayudar mucho. Y yo sé que de ahora en adelante espero que ustedes lo empiecen a utilizar. Muchas veces nosotros consideramos que no guardamos, o sea, se nos olvida que la parte superior está el botón que nos vamos a archivo y darle clic en guardar los cambios. Y acá es importante, les mencioné el día de ayer que una de las formas en las cuales usted quiere aprender correctamente una macro es que guarde el libro con extensión .xlsm. Porque, por ejemplo, si yo creo una macro de guardado y yo no he guardado el libro con macro, no se me va a ejecutar, voy a perder esa macro, la acción que estaba haciendo, porque Excel me va a decir que no puede reconocer el guardado porque no está con la extensión. Entonces, acá podríamos cometer ese error, pero yo sé que ustedes no lo van a cometer porque ya les expliqué que lo primero que debemos de hacer es guardar, en este caso la macro, para que todo lo que ejecutemos, ya sea una de estas acciones que son bastante principales en un libro, que es guardar, se ejecute automáticamente cuando se cree en la macro. Porque estos pequeños detalles, estas pequeñas acciones que nosotros podemos incluir dentro de un libro, que es que tengamos guardado con la extensión correcta, es lo que nos ayuda para que al final nosotros hagamos un buen trabajo. Y ahora en adelante, esos pequeños errores que de repente nosotros cometemos son los que nos ayudan a poder mejorar la forma de trabajar Excel. Yo siempre lo digo, hasta la persona más experta en trabajar Excel puede llegar a confundirse en algo. Y también podemos tener persona que considera que sabe, pero ya tiene 2 años de no ir a buscar información de todas las actualizaciones. Igualmente puede estar perdida en algunas acciones si nosotros nos estamos actualizando. En Internet hay muchos, pero muchas formas de poder seguir aprendiendo y conociendo eso que nos ayude a poder ir mejorando en poder aplicar buenas acciones dentro de lo que es un libro de Excel. Voy a pasar en este momento a compartirles ya lo que sería el primer ejercicio que vamos a crear. Ah, Verónica, buenas noches. Disculpe, no había visto el mensaje. En este momento coloco su asistencia. Muchas gracias. Muy bien, voy a pasar entonces con este primer ejercicio. Y ahora quiero que ustedes, ya que vimos 6 macros el día de ayer que realicé y que lo iba haciendo, en este caso, paso a paso, yo quiero que ahora con este ejercicio que voy a hacer,
ustedes me puedan indicar qué es lo que debo de hacer dentro de la macro cuando vaya a grabar. Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, tengo esta información y yo quiero trabajar, como lo dice acá la hoja, un ejercicio de macro, pero con filtro avanzada. Ya ustedes ya vieron filtro avanzada en Excel intermedio. Y ahora lo vamos a poner en práctica de la segunda forma que se puede trabajar filtro avanzado. Lo voy a hacer acá para que ustedes vean qué es lo que necesito hacer en la macro. Ya que lo que necesito es que automáticamente yo coloque un producto, una unidad, un precio o un valor. Cuando yo presione macro, automáticamente aparezca solamente esa información en mi matriz que tengo acá. Eso es lo que necesito. Y no estar ejecutando a cada momento, yéndome a datos, estarle dando filtros avanzada e ir creando lo que necesito. Entonces, voy a crear ahorita el filtro para que vean qué es lo que necesito. Yo necesito este producto que se visualice. Entonces, me voy a ir a filtros avanzada. Ya tengo acá la selección. Tenemos el rango de criterio. Mi rango de criterio va a ser todo este que se encuentra acá. Si ustedes ven, tengo los mismos nombres de los encabezados. Entonces, cuando yo doy en este momento en filtros avanzadas aceptar, automáticamente me aparece el producto bebida gástrica. Si, por ejemplo, yo quito de acá y me voy nuevamente acá con la estructura que tengo, al darle a aceptar, me vuelve nuevamente a mostrar todo. Si yo quiero este otro producto, lo voy a trabajar ahorita con producto, y en este caso yo doy avanzada, teniendo la misma secuencia, aceptar, ahí está. Pero si, por ejemplo, yo acá hiciera un cambio y me fuera para otra hoja, entonces tendría que regresar a datos, irme nuevamente acá y volver a hacer todo el procedimiento que he hecho en este momento para poder estar creando el filtro y que esté apareciendo el producto que quiero, o si quiero poner una unidad, un precio unitario o un vendedor, y que se vuelva nuevamente a cumplir. Pero ahora lo voy a hacer con macro. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir a la pestaña de insertar. Vamos a insertar acá una forma, pongamos por ejemplo la forma de destacar. La voy a colocar acá. Rápidamente vamos a colocar acá un relleno para que pueda estar en este caso diferente. Entonces, esta es la forma que va a tener lo que sería mi macro. ¿Qué debo de hacer en este momento? Déjenme bajar acá esto. Creo que voy a poner acá. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Me voy a ir ahora. Vamos a trabajar el programador que ya lo tenemos acá. Y dentro de cada uno de estos grupos, por ejemplo, el que más se trabaja es las opciones, en este caso, de código. Si yo quiero trabajar desde Visual Basic, si yo quiero en este caso ver las macros que yo tengo guardadas acá, o tengo acá el comando para poder grabar macro, que es la misma acción que me aparece en la pestaña de vista del grupo de macro. Tengo el cuadro para que yo pueda en este caso ejecutar la macro que yo tengo creada. Si por ejemplo yo lo he reconocido por medio de una combinación de teclas, que ya les dije que eso tratemos lo posible de poder omitirlo, ya que el día de mañana creando una macro con una letra se nos va a olvidar, tenemos que venir a ver el código y ver qué letra en este caso utilizamos. Y más si utilizamos una letra que es para una combinación de algo que hacemos frecuentemente, peor, porque no vamos a poder volver a trabajar en este libro con esa tecla. Entonces, una forma, una imagen,
un cuadro, lo que ustedes quieran colocar acá, se puede en este caso colocar lo que sería la Mac. Entonces, si yo me voy a la opción de programador, le doy acá la opción, miren, de grabar macro, coloquémosle avanzada acá. Avanzada. Ya que lo tengo acá, voy a dar a aceptar, pero antes de eso, les hago la pregunta. Para poder crear la macro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿O cómo debo de tener el escenario para poder crear la macro? ¿Con el producto o sin el producto? ¿O así como se encuentra en este momento? Así como acaban de ver ustedes que acabo de realizar el filtro avanzada, ¿qué piensan ustedes? Ajá, los escucho. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sin el producto? ¿Debemos de colocar el producto acá? ¿Sí o no? ¿No? No. ¿Así trabajo entonces la macro? ¿Así como se encuentra en este momento? No, creeré que sí tendría que colocarlo. Colocar en este caso acá el producto. Muy bien, ¿los demás qué piensan? ¿Cómo encuentran la lógica para poder crear la macro? ¿Debo de colocar el producto? Ajá. Hola. ¿Alguien más que me dé una respuesta? Yo creo que con el producto. Muy bien. Fíjense, miren. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo creé el filtro coloqué acá el producto. Pero yo tenía que volverme a venir para acá para volver nuevamente a que se eliminara cuando quitaba el producto. Pero las macros, o cuando voy a crear una macro, debo de crearlo al revés de las acciones que hago para este caso. Porque para crear el filtro avanzada, ustedes saben que debo de tener colocado. Pero lo que yo quiero es que la macro, cuando el producto no esté, me regrese nuevamente todo a su normalidad. Entonces, acá no puedo colocarle producto. Debo de crear la macro así como está. Ya pensé qué es lo que hace filtro avanzadas y por eso se los expliqué antes, para que ustedes entiendan cuál es el proceso que debo de seguir. Pero cuando ya voy a crear una macro, tengo que pensar diferente. ¿Por qué? Si yo llego a colocar el producto ahí, entonces solamente ese producto me va a estar mostrando. Y entonces yo no quiero eso. Yo quiero que cualquier producto, cualquier vendedor, cualquier unidad, cualquier persona unitaria y todos los demás, al colocarlo, me lo muestre. Y si yo lo quito, vuelva nuevamente la macro así como se encuentra en este momento. Entonces, así debo de crear la macro. Programador, me voy acá a la opción y vamos a crear avanzar. Voy a dar, en este caso, aceptar. Y empiezo, miren, me posiciono, me voy para datos, acá, para tener conocimiento de lo que estoy haciendo, nuevamente voy a seleccionar. Y en este caso, miren, voy a dar a aceptar. Me voy a posicionar acá y voy a parar en este momento la macro. Clic derecho, asignar macro. Avanzadas, aceptar. Ahora bien, coloco un producto y entonces ahora le digo macro. Si este producto ya no lo quiero y vuelvo a colocar, él va a volver a su normalidad.
Si yo hubiera hecho lo contrario y al eliminarlo, no me va a dar la marca, porque siempre la grabación yo lo hice desde una bebida. Y entonces esto fue lo que guardó. Entonces acá tengo que pensar que no debe de estar colocando nada. Si, por ejemplo, yo quiero este precio unitario, vean que lo voy a trabajar con diferente. Todo aquel que tenga 800 me lo va a mostrar. Pero si yo quiero regresar la macro a su normalidad, o en este caso volver a mostrar la información, debo de dejarlo limpio. Y ahora teniendo la macro, puedo colocar cualquiera de las informaciones que tengo. Uy, ¿qué pasó acá? Espérense. Vamos a ver. Ah, no, 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 no es ahí. Por eso me tiro acá. Coloco y si yo, por ejemplo, quito, me vuelve nuevamente a mostrar. Por ejemplo, miren, está bien lo que me acaba de suceder ahorita. Si usted coloca digitado y no está correcto, va a mostrar esto. No existe ese producto que usted está colocando acá dentro de la información que la macro tiene guardada. O no coincide en este caso con lo que sería. Bueno, acá sí se encuentra, pero no coincide con el encabezado. Y entonces por eso me lo muestra de esa manera. Pero al colocar la información, ya se dieron cuenta, me voy ahora con este extremo para que puedan observar que automáticamente lo va a mostrar. Y porque la macro está guardada desde la opción limpio, cuando yo quito, es como que regresa nuevamente a la información. Y vean que ya no vamos a estar creando filtros, ya no voy a tener que estar yendo a que esta información pegarla acá, como en el caso los que estuvieron conmigo se los enseñé y entonces se pegaba acá, ya no. Sino que esta es otra forma en la cual teniendo un cuadro que tenga los mismos encabezados, con los mismos nombres, todo idéntico, puedo acá ir creando lo que sería la macro. ¿Queda claro este ejercicio ahora? Sí, queda claro. Muy bien, para los demás. Sí, está claro. Muy bien. Gracias. Ahora bien, miren, ¿qué pasa? Y por eso lo hice de esta manera. Gracias, Carlos. Para que puedan ver lo que va a suceder en este momento. Si ustedes ven, yo no guardé ahorita con la extensión y ya tengo creada una macro. Y lo hice para que ustedes vean que si yo en este momento, miren, y esto es lo que les va a suceder, ya me dijeron el día de ayer que nunca habían trabajado con macro, entonces acá igualmente debo demostrarles qué puede llegar a suceder. Si yo le doy en este momento guardar, les va a aparecer este mensaje. Dice, las siguientes características no se pueden guardar en libros sin macro. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no. Y a continuación elija el tipo de archivo para habilitar la lista de tipo de archivo. Para seguir guardando el archivo como un libro sin macro, haga clic en sí. Si yo llego a darle en la opción de sí, todo lo que usted ha creado no se va a guardar como macro. Entonces, es acá, miren, donde si de repente yo no entiendo qué es lo que me está diciendo, voy a cometer un error. Y esto es lo que no debemos de hacer. Yo voy a cerrar acá. Y si ustedes ven, automáticamente se abre nuevamente acá. Yo le voy a decir que este sí lo quiero. A recordarles que ya tengo un libro guardado del día de ayer. Y entonces ahora, miren, le voy a dar guardar. Ya este libro, si ustedes lo pueden visualizar acá, ya tienen sección .xlsm. Excel nos va a mostrar un escenario
en donde siempre va a reconocer el poderlo guardar. Pero importante, ¿vieron la diferencia el día de ayer que solamente le daba guardar, guardar y no me aparecía? Si ese mensaje de repente me aparece en un momento que me tengo que levantar, no voy a leer, voy a darle donde está activo, que era así, y pierdo toda la información. Entonces, para que eso no suceda, ustedes ahorita están aprendiendo que se debe de guardar primero. El libro con el que tenemos la información, ese queda aparte, ese queda ya donde lo tenemos ubicado, guardado. El nuevo libro se guarda con una nueva extensión. Es como que crear una copia con la nueva extensión, en este caso .xlse. Hoy sí, puedo guardar. Cualquier cambio que yo genere ya este libro o pueda crear otra macro, automáticamente se va a guardar acá. Voy a pasar a compartirles. Permítanme que no lo tengo acá abierto. Esto. Paso a compartirles el segundo. Lo primero que voy a hacer es irme a archivo. Me ubico. Recuérdense que nosotros podemos guardar en una misma ubicación el mismo nombre. La diferencia va a ser la extensión que está reconociendo en este momento mi ordenador, que uno es extensión .xlsx y el otro es extensión .xlsl. Entonces, si ustedes ven, estoy ubicándolo en el mismo lugar. Ahora le voy a dar guardar y si ustedes visualizan acá, ya tengo la extensión correcta. Permítanme un momento. Muy bien. Les explico acá qué es lo que tengo. Muchas veces nosotros tenemos información que estamos digitando, que nos están, en este caso, dictando, que se nos hace más fácil colocarlo en filas o en este caso en columnas, como ustedes lo entiendan mejor. Pero esta información necesitamos que se encuentre vertical. Pero si ustedes se recuerdan, cuando vimos formularios, se nos abría el cuadro, aunque la información iba en filas, se nos asignaba para que nosotros estuviéramos solamente bajando y digitando, bajando y digitando. Ahora yo tengo esta información acá, que sería una boleta de calificación, donde tengo fecha, alumno, cada una de las materias. Necesito que este cuadro tiene para poder ver la nota máxima del estudiante y la nota mínima que tiene, para poder irlo apoyando. Pero ¿qué pasa? Que esta información a mí se me hace más fácil que vaya colocándola y dándole enter para ir bajando, enter, en vez de estar dándole tabulación o abrir en este caso formulario para poder ir digitando. Lo que yo quiero que haga la macro es que esta información que yo digite acá se traslade a la hoja concentrada, en donde yo debo de colocar primero todos estos encabezados para que él se vaya guiando desde la fila número 2 toda la información que quiera. Además, yo al digitar, me lo van a digitar, por ejemplo, según la fecha que llevó el estudiante, o en este caso, como lo tenga el docente, o como lo tenga la parte del área donde tienen esta información. Pero, ¿qué pasa si no me lo está dictando en orden alfabético? Entonces, yo quiero que la macro, igualmente, cuando él traslade esta información de forma vertical, también vaya un orden del nombre del estudiante. Yo puedo colocar ahorita a Vanessa y después colocar a Ana, pero entonces Vanessa va a tener que bajar
Y Ana va a tener que posicionarse como primero porque estoy en un orden alfabético de la A a la Z. Además de eso, yo necesito que esta macro llegue hasta la fila 20. O sea que yo en cada grupo tengo 20 estudiantes. Y acá no me van a colocar ningún otro adicional. Deben de ser 20. Y ya que he creado y que voy a crear esta macro acá, quiero nuevamente que la macro me regrese y cuando me regrese se posicione en lo que sería de dos. Pero además de eso, la información que tengo acá me la elimine. O sea, me elimine toda la información para que cuando yo le dé macro, me regrese nuevamente a esta hoja o donde, bueno, ya me voy a encontrar acá, entonces, que me guarde la información en la hoja concentrado, que me la ordene alfabéticamente y que cuando él regrese acá, me elimine toda esta información. Fíjense todo el proceso que va a tener que hacer la macro para así obtener el resultado que queremos. Entonces, sin crear la macro, voy a realizar esto. Miren, voy a copiar, me voy a venir para acá y acá en los pegados especiales, yo le voy a decir que quiero, en este caso, el pegado especial de transponer. ¿Se recuerdan que esto ya lo vieron? Ahora lo vamos a ver como comando. Entonces, acá voy a dar un clic. Voy a darle acá para que se visualice bien la información. En este caso voy a centrar acá. Ahí está. Muy bien. Ya tengo esta acción que la necesito sin macro. Esto lo estoy colocando, si ustedes están dando cuenta acá, sin haber creado lo que sería la macro. Entonces, ya que tengo acá, me voy a venir para acá. ¿Qué otro punto deben de conocer? Que nota max y nota mínima, yo he colocado acá funciones. Estas ya deben de estar colocadas. Debo de colocar la función para que automáticamente cuando él limpie, o sea que va a limpiar desde la fila, perdón, desde la celda B2 hasta la celda B2. Esto es lo único que va a limpiar. Y entonces me va a regresar acá. Y voy a volver a seguir digitando. O sea, yo le voy a dar concentrado de información de alumnos un clic y dame el siguiente. Concentrado de información y entonces él va a ir llevando esa información en el orden alfabético que le he pedido. Ahora bien, vamos a crear la macro. Ya que les acabo de dar la explicación de qué es lo que necesito acá dentro de la macro que voy a crear, entonces vamos a realizarlo en este momento. Me voy a ir para Vista, igualmente me puedo ir para programador, le voy a dar grabar macro, concentrado, así se va a llamar. Fíjense acá todo lo que voy a hacer dentro de lo que sería la macro. Importante. No se ponga a pensar cuando ya esté grabando la macro, ah, y voy a hacer esto, ah, y tengo que hacer esto. No. Usted debe de pensar primero qué es lo que quiere que haga la macro. Y ya que ha pensado y ha determinado los puntos paso a paso que va a seguir, entonces ahí concéntrese en crear. Pero ¿por qué no lo invito a que cuando ya esté grabando se le ocurre que tienen que poner de Z a A y no de A de la Z y entonces va a regresar? Porque entonces ella tiene un determinado y es por eso que ahí aparece Visual Basic. Porque cuando las macros tienen un tiempo con más acciones a crear, se hace más fácil ir a digitar, ir a crearla. Pero hasta este momento, con lo que les estoy enseñando y con el tiempo de duración que tiene todas las ejecuciones que voy a hacer en este momento, se va a poder crear la macro perfectamente.
Hasta el momento, esta y la próxima que les voy a enseñar es la que tiene para mí como bastantes acciones y que aún así la macro queda guardada. Solo que debemos de concentrarnos en lo que vamos a realizar. Entonces, voy a darle a aceptar, recordarle que acá en la parte inferior aparece el botón. Y entonces, miren, voy a dar a aceptar y comienzo. ¿Qué debo de hacer? Seleccionar acá, copiar, venirme para la hoja, concentrado, posicionarme hasta donde quiero la macro. Le voy a dar pegado especial, voy a abrir esta ventana y le voy a dar transponer. Ya que hice eso, voy a seleccionar todo. Me voy a ir, en este caso, a edición. Le voy a dar ordenar personalizado. Le voy a decir que mis datos tienen encabezados y que lo necesito de este alumno. Recordarles que la columna tiene fecha, pero yo mi orden quiero desde alumno de la A a la C. Voy a dar a aceptar. Importante acá, miren, colóquese acá. Y ya que se ha colocado ahí, nos vamos a ir a boleta. Voy a seleccionar hasta la fila número 12 y le voy a dar delete o suprimir. Me voy a posicionar nuevamente acá. Ya que estoy posicionado, voy a parar mi Mac. Selecciono la forma, clic derecho, asignar macro, concentrado, en este caso, aceptar. Fecha 25 del 9 del 2020. El alumno, pongamos acá a Rafael Salazar. Rafael Salazar en sus notas ha tenido 10, 8, 5, 10, 6, 9, 8, 7 y 6. Acá era 10. Muy bien. Ya tengo la información. Si he creado bien la macro, voy a darle un clic y ya lo hizo. Miren, me voy a concentrado, ahí está. La nota de forma vertical. Voy a expandir acá para que puedan observar el nombre. Vamos a crear otro y vamos ahorita a revisar si está bien el orden alfabético que le dimos. Ana Contreras. Ana Contreras, ah, perdón. 22 del 9 del 2020. Ana Contreras. Tengo la mañana de la presión. Ana Contreras tiene 9, 8, 9, 7, 6, 5, 10, 8 y 9. Muy bien. Acá. Me limpia, digo, dictame otro, por favor, dictame otro, por favor, porque automáticamente yo comprendo que la información, miren, Ana Contreras ahora está al inicio, Rafael Salazar. Vamos a colocar un tercero, otro nombre, pongámosle Beatriz Martín. Acá tenemos diez, ocho, cinco, seis, nueve, siete, 10, 8 y 7. ¿Sí? Vamos a ver. Y ahí está, miren. Ya con esos tres nombres que he colocado, pueden ustedes observar que lleva el orden alfabético que le he pedido. Ya coloqué como nombre Ana, coloqué Beatriz, en este caso Rafael, que fue el segundo que coloqué, pero, perdón, fue el primero que coloqué. Él va a ir. Ordenando alfabéticamente. Y de esta manera
Estamos construyendo ya en nuestra vida laboral algo que nos ayude a poder trabajar más rápido, más cuando nosotros estamos creando tablas y que se nos dificulta ir trabajando fila por fila. Esta es una forma de poderlo hacer. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Yo tengo una consulta. Dígame, Richard. Usted mencionó que, bueno, cuando estaba en la parte de aquí, presionó, antes de presionar el botón de la macro que está en la parte izquierda de abajo, dijo, hay que darle suprimir o algo así. O de LED, No. ajá. Sí. Delete o suprimir. Es, lo que pasa es que lo tenemos y la tecla puede suceder que su teclado tenga delete o tenga sup, que es suprimir. Por eso les digo cualquiera de los dos nombres. Ese se encuentra arriba de las teclas de direccionales. Entonces, por eso les digo delete o suprimir, porque a veces se encuentra como delete y a veces se encuentra como sup, que sería suprimir. Entonces, cualquiera de las dos, como el nombre que usted lo tenga, esa es la que nos ayuda a poder eliminar imaginariamente como que tuviéramos información ahí, pero no la tenemos, sino que es para que él grabe esa acción y que cuando ya nosotros habilitemos la macro, que tengamos información, él regrese acá y elimine esa información que nosotros ya habíamos colocado. Okay, gracias. Con gusto. Para los demás, ¿ha quedado claro? Díganme, ¿ha quedado claro? Todo claro de mi parte. Gracias. Todo Muy claro. bien, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, entonces voy a guardar acá los cambios. Nos vamos a ir para el último. Déjenme acá buscarlo. Espero que nos quede el tiempo para terminarlo. Gracias, Jensen. Vamos para acá. Muy bien. Les presento acá, voy a disminuir acá un poco, reservas de hotel. Muchas veces. Nuestra vida laboral es de realizar, por ejemplo, reservas. Esto sería para hoteles, esto sería para agencias de viaje, sería para igualmente ir reportando, tal vez no de hoteles, pero sí reservas que los compañeros van a ir de viaje, carro, cualquier acción que ustedes determinen, se puede trabajar. Esta macro acá cambia, miren. Primero, porque las reservas que comprenden en este caso este hotel para poderlo guiar en lo que quiero explicarles acá, si lo voy a dejar de esta manera, es que nosotros cuando llegamos a un hotel, lo que nosotros debemos de saber o los datos que nos piden es el nombre, el número de DUI, nuestro teléfono, de dónde o de qué departamento somos, el tipo de habitación que hemos reservado, el número de personas que llegan, la fecha, en este caso, del día de la estadía y el precio que nos van a otorgar, si no es que ya lo hicieron. Pero ya acá cambia porque primero yo no puedo eliminar esta información porque pueda suceder que el siguiente cliente que llegue, yo, bueno, están trabajando o ahorita, mira, ya llenaste estos datos, entonces yo no puedo limpiar como lo hice en la macro anterior, sino que acá yo debo de crear dos macros. Debo de crear que se traslade esa información para la hoja registro y hasta que yo lo desee, poder limpiar los datos. Entonces acá son dos macros diferentes. Tercero, yo allá tenía un límite que era hasta la fila número 20, pero yo no sé cuántos clientes voy a tener en el día. Puedo tener 15, 20, 30, 40, 50, más si es fin de semana y es un hotel de playa. Yo no puedo determinar acá hasta qué fila llegar. Entonces ahora debo de crear una macro
que automáticamente cuando yo coloque se vaya aumentando la fila que voy colocando. Uno, dos. Acá no debo de colocar un orden porque este cuadro va a ser la demanda que tuvimos y poder ubicar desde el primero que llegó de cliente hasta el último y poder llevar un orden acá de todas las personas que llegaron. Ya sea que primero fue Juan o primero Ana o primero Rafael, no me importa. Lo que me importa es tener acá mi cuadro con toda esta información. Por tiempo ya tengo este cuadro que sin macro lo debo de tener acá. Entonces, además de eso, al final necesito limpiar, igual como hice anteriormente, seleccionar, darle delete y volverme a regresar. Muchos cometen el error que seleccionan, dan delete o suprimir y así dejan la macro y la paran. Yo les aconsejo que no, igual como se los dije anterior, colóquese para quitarlo porque todas las acciones que haga quedan grabadas. Entonces acá debe de posicionarse cuando haya dado limpiar lo tal. Entonces, ya que tengo acá y ya les expliqué qué es lo que necesito, guardarlo vamos a dejar hasta el final, vamos a crearlo hasta acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a archivo, guardar como, voy a ubicar acá, en este caso, miren, libro de Excel habilitado para macro, me interesa que se encuentre en... Vamos a colocarlo acá. Y ahora le voy a dar guardar. Muy bien. Comienzo entonces a crear. Me voy a vista, macro, grabar macro. Vamos a colocar acá clientes. Y le voy a colocar uno acá. Dos. Voy a dar en este momento aceptar. Ya está grabando. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Irme a registro, posicionarme acá, inicio, insertar una nueva fila. Lo primero, me posiciono, me vengo para acá, selecciono, ya saben que estoy haciéndolo con celdas no adyacentes, copio, me vengo para acá y acá igualmente transponer, aceptar. Me posiciono, me vengo para acá, quito esta acción, me pongo acá y en este momento yo voy a parar mi macro. Vamos a ver la primera acción. Bueno, coloquemos mi nombre acá. Vamos a colocar acá rápido. Coloquemos cuatro. Coloquemos acá. Y me lo han dejado, por ejemplo, en 750. Esta acción la puedo hacer acá igualmente. Ahí está. Y le voy a eliminar acá, que no lo hice anterior, pero aún así lo va a guardar. Ya lo va a reconocer. Muy bien, miren. Entonces, ya tengo acá. Me posiciono, clic derecho, asignar macro, clientes, aceptar. Vamos a ver si funciona. Esto me lo ha dejado. Me vengo para acá, ahí está. Y ahí me va aumentando la información de la fila que yo he creado. Miren, ¿qué pasa si yo le doy nuevamente a grabar? Lo va a volver otra vez a colocar. Entonces ahora voy a crear una macro acá, vista. Macro, grabar macro, limpiar. Acepta. Siempre delete. Me posiciono y en este caso paro la macro. Clic derecho, asignar macro, limpiar, aceptar. Vamos a ver. Carlos Martínez.
Siempre doble, tres personas. Él va a ingresar el 12 del 11 del 2023 y el precio de la habitación es de 180, por ejemplo. Entonces, ya lo tengo acá, grabar más. Me vengo para acá, ahí está. Me voy a registro y ahora yo puedo limpiar. ¿Queda claro? Otra forma de poder utilizar macros en Excel. ¿Queda claro? Sí. Para los demás. Sí. Muy bien, miren. Mañana solamente vamos a hacer esto de guardar el libro para no quitarles agua. Ese día más tiempo, ya que mañana vamos a empezar a trabajar con Visual Basic. Esto nos va a ayudar para que ustedes puedan reconocer. Solo quiero mostrarles acá que cuando nosotros ya ingresamos a Visual Basic, existen módulos que es donde se van guardando todas las macros que nosotros hemos creado. Es como que yo lo hubiera trabajado a pie y hubiera empezado, en este caso, el registro. El guardado de las celdas, la selección que he creado, en este caso, hacia dónde me he ido, dónde ejecuté, dónde paré, dónde me posicioné, todo eso lo va guardando acá en cada una de las acciones que vamos realizando en este caso de macro. Mañana les explico cómo poder agregar información dentro de una macro, en este caso creada, ya que vamos a estar trabajando bastante con la parte de código dentro de lo que sería Visual Basic. Dejo de compartir entonces, nos quedamos hasta acá, pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz Buenas noche. noches.